el silencio de los políticos del Partido Liberal y Conservador, cercanos al exdirector de la UNGRD en medio del escándalo de los carotanques. En los corrillos políticos ya se cuestiona el silencio que han tenido algunos líderes frente al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que sacó a Olmedo López del cargo por el contrato de los carotanques de agua para La Guajira. Ya se ha hablado del senador Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador, que es cercano a López. Cuando se dio el nombramiento del exdirector, se cuestionó la cercanía entre ambos. Otros de los políticos cercanos a López son del Partido Liberal, quienes también tienen amplio caudal electoral en Antioquia, al igual que López y Trujillo. Se trata del ex senador Julián Bedoya, quien fue candidato a la gobernación de Antioquia en las pasadas elecciones. Por su parte, la representante de la Cámara, María Eugenia Lopera, también es cercana a esos políticos, como lo evidencian varias fotografías que se conocen de hace tiempo. Cabe recordar que Lopera ha respaldado irrestrictamente los proyectos del presidente Gustavo Petro en el Congreso y fue quien salvó en una ocasión una ponencia de la reforma a la salud, yendo en contra de las decisiones de su colectividad. Ambos líderes del liberalismo también se han caracterizado por buscar que el expresidente César Gaviria, presidente de la colectividad, deje el cargo. Se sabe que Gaviria ha sido un crítico acérrimo del presidente Petro y sus propuestas. Cuando López fue nombrado en el cargo, se habló de la cercanía con los tres políticos.